Bien, atención por esta complicada información que nos llega desde Chincha, en este caso, porque ha habido un ataque con armas de fuego que se ha efectuado en los exteriores del penal de Chincha contra trabajadores penitenciarios, ¿no? Y esta situación ha dejado a una persona fallecida, una mujer puntualmente, Fanny Flor Hernández Correa, y también un herido, Manuel Ricardo Cervantes Cruz, quien afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro. Atención, porque hay comunicado y hay información por parte del INPE, y ahí estamos colocándolo precisamente donde se está señalando, ¿no? Puntualmente, el INPE condena el ataque con armas de fuego efectuados en los exteriores del establecimiento penitenciario Chincha a trabajadores penitenciarios, a trabajadores del INPE, que dejó como resultado una fallecida, como decíamos, Fanny Flor Hernández Correa, y un herido, Manuel Ricardo Cervantes Cruz, quien se encuentra fuera de peligro. Dice también, porque es un hilo informativo, nuestra institución expresa sus condolencias a la familia de la fallecida y brindará todo el apoyo que sea necesario a los trabajadores afectados en este hecho. El INPE mantendrá firme el principio de autoridad dentro de los penales del país. Bien, grave entonces esta situación. Faltan conocer obviamente más circunstancias de este hecho, ¿no? En qué circunstancias se dio precisamente este ataque con armas de fuego de sujetos contra trabajadores penitenciarios que están a cargo, pues, de la seguridad de este establecimiento penitenciario en Chincha, del penal de Chincha, ¿no? Es bastante escueta la información hasta el momento por parte del Instituto Nacional Penitenciario, pero vamos a esperar entonces una mayor información o mayores detalles que puedan compartir también desde las redes sociales para ir compartiéndolas de inmediato con ustedes. Bueno, una trabajadora del INPE entonces ha sido asesinada a raíz de este ataque a balazos que se ha producido en los exteriores de este penal. Ahí en la imagen que estamos viendo precisamente.